Pues nada, el otro día estaba hablando con una compañera de trabajo que también tiene una hija y la hija ya tiene 3 años. Y claro, me pregunta qué tal lo llevo yo y esas cosas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo lo llevas? ¿A qué es la mayor alegría de tu vida? Bueno, sí, es una alegría, pero bueno, no puedo con mi alma, eso también te lo digo, ¿eh? Ya, no te preocupes, es que al principio es muy duro. Pues sí, mira, ella se pasa el día en el sofá esclavizada con la teta fuera y yo tengo que hacer todo lo demás. Claro, claro. Yo le hago el desayuno, luego lo recojo, luego friego los platos, apaño la casa un poco, hago la comida, luego friego otra vez y cada 3 putas horas una toma de suplemento, que si lava la jeringuilla, que si meterle la leche. A mí me pasaba lo mismo, sí. Y ahora la cena y luego a recoger otra vez. Y para un puto rato que nos ponemos algo en la tele por la noche, ponemos el volumen tan bajito para que no se despierte el bebé, que no me entero una mierda de lo que dice. Y no tienes ni un minuto para hacer nada, ¿verdad? Claro, como el bebé está todo el día enganchado a la teta. ¿Y por qué no le dais un biberón? Mira, métete el biberón por donde te quepa, joder, qué pesadito ya con el puto biberón, cojones. Perdona, perdona, tío, perdona. Mira, sé lo que estás pasando. Cuando Martina tenía 1 mes era horrible. No podía comer, no podía cenar, no podía ducharme. Llegué a estar 3 días sin ducharme, en serio. Pues eso mismo. Y no tenía ni un minuto para recoger la casa, ni para cagar. Es que no podía ni cagar, ¿sabes? Ya te digo. Me consumía la vida. Eso mismo nos pasa a nosotros. Claro, sí. Es que la teta es lo que tiene, que es muy esclava, pero bueno, al final es lo mejor. Pues sí, cuesta mucho, pero es que es lo mejor para el bebé. ¿Qué es lo mejor para el bebé? La teta, estábamos hablando de. Bueno, que si le das un biberón tampoco pasa nada, ¿eh? Pues vayáis todos a tomar por el puto culo, joder, con el biberón ya, hostia. Ay, chico, qué genio, de verdad. Dios, es que me tienen frito, todo el mundo a decirme que le demos del biberón, hostia, ya. Tranquilo, tranquilo, Alex, no te alteres. Mira, te voy a contar un secreto. Ahora mismo lo ves todo negro, lo sé. Sí, verdad, mi vida se ha ido a la mierda, ya lo sabía, lo sospechaba. No, 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 verás, tranquilo, a los 3 meses vas a notar un cambio. ¿Cambio? ¿A los 3 meses? Sí, sí, a los 3 meses, ya verás. ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Pues nada, que el bebé ya se empezará a fijar en cosas, a sonreír, a entretenerse y a no necesitar de ti cada minuto del día. ¿De verdad? Sí, de verdad, te lo prometo. Verás cómo tu vida pega un cambio radical. Hostia puta, qué bien. Joder, eso sí que son buenas noticias. Si aguanto con vida hasta que el bebé cumpla 3 meses, a lo mejor todo este sufrimiento desaparece y entro en una nueva era, esa de la que presumen todos los padres y madres en Instagram, donde solo hay sonrisas, alegría y felicidad. Bea, no sabes lo que me han dicho en el curro. Hola, cariño, ¿qué tal te ha ido? Bien, calla, escucha, mira, ¿sabes este mes que llevamos que es una puta mierda y queremos tirarnos por la puta ventana? Pues solo tenemos que esperar 2 meses más. ¿A los 3 meses? Sí, exacto, ¿cómo lo has sabido? Ah, el cambio de los 3 meses, sí, bueno, es algo que sabe todo el mundo, pero bueno, yo no me haría ilusiones, que cada niño es un mundo. Pues yo es la primera noticia que tengo. ¿Qué va? Si en el curso de preparación al parto nos lo dijo el doctor Bonalba. Por lo tanto, aunque los primeros 2 meses son de una dependencia casi extrema hacia la madre, a la cual esclavizará durante agotadoras turnos de 3 horas, es cierto que a los 3 meses produce un salto sustancial en el desarrollo urológico, evitar de su letargo mental, comienza a observar el mundo que le rodea. Esto hará que los padres perciban un cambio drástico en las rutinas del bebé, permitiendo realizar algunas, solo algunas, sus funciones básicas, como son comer, dormir 15 minutos o incluso, en los casos más generosos, una ducha rápida o cagar mientras les da pensar. ¿Qué ha dicho? No se quede cagar. ¿Se entiende? ¿Se comprende? No, es que quiero que se entienda. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Joder, es que habla muy rápido, tío. No entiendo lo que dice. Calla, hombre, calla, que pierdo el hilo. La semana que viene hablaremos del masaje perineal y los beneficios de cada preparación al parto. No olvidéis que el perineo elástico disminuye los desgarros vaginales. ¿Ha dicho desgarro? Esto está interesante. La extracción del bebé. Sí, bueno, el curso fue muy interesante. ¿Verdad que sí? Es lo que diría si me hubiera enterado de algo, pero no me enteré de nada. ¿Por qué? Porque el doctor Bonalba habla tan rápido que no se entiende una puta mierda lo que dice. Bueno, lo importante es que no te hagas ilusiones con todo eso del cambio de los 3 meses. ¿Que no me haga ilusiones? Venga, hombre, llevamos 1 mes de auténtica agonía. El bebé no nos da un respiro y tengo que ver Juego de Tronos en silencio y con subtítulos. ¿Y no quiere que me haga ilusiones? ¿Qué tal, Alex? ¿Os va dando ya algo de margen el bebé? Que va, calla. Uf, estamos hechos mierda. 3 meses, Alex, tranquilo, 3 meses. En nada llegan los 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses. Sí, 3 meses. Yo iba observando al bebé cada semana a ver si iba cambiando o qué. ¿Tú notas algo? Yo lo veo igual que ayer. No, la verdad es que no, está todo igual. Joder, tío, venga, va, haz algo diferente y nada, seguían pasando las semanas. Vamos, Alex, que ya queda menos. Sí, 2 semanas más y haremos los 3 meses. Ya verás, lo vas a notar. De verdad, yo ya estoy perdiendo la fe, ¿eh? De verdad que sí, que a los 3 meses hay un cambio. Tres meses. Cambio. 3 meses. Y por fin llegó el gran día. Buenos días, aquí te traigo el desayuno. Gracias, cariño. ¿Cómo está mi peque? A ver, que hoy hace 3 meses, a ver ese cambio que me han prometido. Que no te hagas ilusiones, toma, cambia de pañal, que hoy te toca a ti. ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? No chilles. Joder, que acabo de despertarme. ¿Pero quién coño eres tú? ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi bebé? Lo tienes delante, joder. Este es el padre que me ha tocado, ¿en serio? ¿Pero qué está pasando? Ay, qué pereza, joder. Pero vea, ¿tú no lo ves? ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestro bebé? ¿Cómo que qué ha pasado? A ver, que está un poco más crecido. Es normal, tiene 3 meses. Pero un momento. Venga. Un momento, ¿tu cara me suena? Venga. ¿Tu cara me suena? ¿Tú eres famoso? Venga, a ver. ¿Tú eres ese? ¿Es él, el de la serie aquella? ¿Es el Ted Danson? ¿Ted Danson? ¿Tú eres Ted Danson? Sí, soy Ted Danson, sí. Baja la voz, cariño, que le molesta. Pero baja la voz, joder, que me duele la puta cabeza, tío. Es el puto Ted Danson. Oye, no hace falta que hables mal, ¿eh? Perdona, joder, es que lo último que vi tuyo fue aquella peli del monstruo del lago Ness. El misterio del lago Ness, sí. Una auténtica porquería, la verdad. Bueno, un respeto, ¿eh? Que yo tengo una carrera muy respetable, ¿eh? When everybody knows your name. ¿Te suena de algo o qué? Sí, bueno, cheers. Cheers. Pero a ver,
que ahí el protagonista era Woody Harrelson. ¿Qué? ¿Perdona? Venga ya, Woody era el secundario. Sí, bueno, lo dices tú. Hasta la mujer de Danny DeVito tenía mejores frases. Tú eras el comodín amable y moralista, como Carl Winslow en Cosas de Casa o el tío Phil. Mira, me estás tocando los cojones un poquito ya, ¿eh? No, no discutáis, ¿eh? Ya está bien. Pero yo... Vamos a ver si nos llevamos bien, ¿eh? Ya te dije yo que no te hiciera muchas ilusiones con eso del cambio de los tres meses. Es que Ted Danson me quiere convencer a mí, ¿vale? A mí, de que el prota de Cheers era él y no Woody Harrelson. El prota de Cheers era Antonio Resines. Eso es en la copia española esa que hicieron. Una porquería. Sí, bueno, como la peli esa del lago Ness. Otra puta porquería. Ni, otra porquería. Ni, soy Ted Danson. Ni. Bueno, ya, tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Hoy nuestro peque hace tres meses y vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vale. Perdona. Ya te dije que esto sería una etapa diferente. Y que no se olvide nadie aquí, ¿eh? Que yo también tengo que acostumbrarme a vosotros. A callar los dos. Me callo, vale, mal. Me callo. Así que finalmente sí, a los tres meses hubo un cambio. No era lo que yo esperaba, pero bueno, pasan los días y te adaptas a la nueva situación. Pero entonces el rubio manco y la madura cachonda son hermanos. Sí, son hermanos. ¿Y será el tema? ¿Sí? ¿Trajinan? Que sí. Hostia, tío, son los 80. Vamos, no. ¡Ea! Que no quiero dormir. ¡Ea! Y al final no estuvo tan mal. Teníamos nuestros momentos de complicidad. When everybody knows your name and you always have your way, you wanna be the one to be. Now what did you feel tonight? You wanna be where everybody knows your name.